unirnos a este tipo de acto, debemos sentir el orgullo de saber que nos identificamos con algo bueno. Muchas veces las cosas que ocurren por decir... Y nosotros queremos hacer una invitación a ustedes a que tenemos que seguir el ejemplo de ese Patricio, inculcando lo que son los valores, la honradez y las buenas costumbres. Hoy es un día especial. Un día como hoy, en el 1813, nace ese hombre excelso, esa persona maravillosa, esa persona comprometida, esa persona que hoy nosotros honramos con el corazón, y es nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Nosotros, como educación, tenemos un compromiso social de promover, de inculcar en nuestros centros educativos esos valores que fueron prescritos por nuestro Patricio, para que hoy la población dominicana, con esa gallardía, con ese esfuerzo, con ese sacrificio, exhibamos una nación libre e independiente. Pero hoy más que nunca debemos luchar contra esos malos dominicanos que pululan en todos los campos, ciudades, calles y avenidas de la República Dominicana. Y como decía Duarte, entre los dominicanos y los haitianos no es posible una fusión. Óigase bien, no es posible una fusión. Por lo que debemos luchar con ahínco y determinación contra todas las fuerzas extranjeras que quieren la unificación de la isla. Eso es inaceptable, y no podemos que esta República Dominicana sea pisoteada por ninguna potencia extranjera ni por ningún país, llámese como se llame.